Estado de México, una joven fue lesionada con un arma de fuego cuando intentó detener a varios sujetos que despojaban a sus padres de su automóvil. La joven fue baleada por un delincuente, a quien encaró en un intento por frustrar el robo del vehículo. El hecho ocurrió minutos después de las 8 de la tarde horas en calles de la colonia Jardines de Cerro Gordo y fue captado por videocámaras de seguridad colocadas por comerciantes de la zona. En el lugar se encontraba un automóvil, adentro estaba el piloto, en el asiento del copiloto una joven mujer y en el asiento trasero otra mujer con una niña. Repentinamente, el automóvil fue cercado por cuatro sujetos quienes portaban armas de fuego y obligaron a los tripulantes a salir de la unidad. Video: feroz jauría de perros ataca y mata a mujer en Tecámac. Sin embargo, una de las mujeres comenzó a forcejear con uno de los delincuentes que luego de tirarla sobre el pavimento le disparó. La joven resultó lesionada al parecer en el abdomen. Otra de las jóvenes que se encontraba dentro del establecimiento se acercó para tratar de evitar el robo, pero de igual manera fue lanzada al suelo y otro delincuente también accionó su arma de fuego, pero no fue herida. Tras la agresión, los delincuentes abordaron el automóvil y escaparon de él. Lugar. Testigos de lo sucedido de inmediato solicitaron el apoyo de una unidad médica y dieron aviso a las autoridades.